Deportes Alfonso, aprovechate de las increíbles rebajas en tus marcas deportivas preferidas. 20, 30 y hasta un 50% de descuento. Todo para el running, trekking, montaña. No dejes pasar esta gran oportunidad. Deportes Alfonso, Félix Hernández 7. Las rebajas que te marcarán. Me lo pido. Me lo pido. Me lo pido. Me lo pido. Los niños que se lo merecen, se lo piden. Y todo lo que se piden, lo tienes en Juguetos. Desde Taller Croma queremos agradecer a los clientes que día a día depositan su confianza en nosotros y nos permiten crecer. Croma ofrece 1.500 metros cuadrados para tu automóvil, mecánica en general, mantenimientos, reparación de golpes e imperfecciones. Taller Croma, tu taller de confianza. Estamos en calle Río Becerril 1, Ávila. Hobby Ocio, más que un hobby. Radiocontrol, maquetas estáticas, casas de muñecas, accesorios para modelismo, juguetes educativos, mini herramientas, taller de reparación, pinturas para modelismo, madera, ropa de aventura y todo lo que te puedas imaginar. Ven a probar nuestro simulador. Calle Doctor Jesús Galán 1, Ávila. Hobby Ocio, más que un hobby. Deportes Sánchez, disponemos de más de 120 metros cuadrados dedicados al mundo del deporte para dar un buen servicio a nuestros clientes. Gran surtido en calzado y prendas deportivas. Ven a disfrutar ahora de nuestras inmejorables rebajas. Estamos en la calle Duque de Alba 8. Deportes Sánchez, de toda la vida. Nueva tienda de telefonía Color Mobile. Si quieres cambiar de móvil, no dudes en venir a conocernos. Saldrás con tu nuevo móvil completamente configurado y con tus aplicaciones favoritas instaladas. Si tienes algún problema, reparamos cualquier avería, incluso móviles mojados. Somos distribuidores de Xiaomi y además te ofrecemos las mejores tarifas de Más Móvil. En Ávila, tu tienda Color Mobile, en el Paseo Nuestra Señora de Sonsoles, número 4. ¿Buscas un ambiente diferente, atrevido, original? En Domus Ávila encontrarás diseños exclusivos, funcionales, divertidos, precios sin competencia. Domus Ávila, en Abdalá el Rico 6 y ahora en Avenida de Portugal 9. Muebles que crean hogar. Patupeque, en rebajas todo el 25% de descuento en primeras marcas Levi's, Pavlovsky, Titanito, Giuseppo. Recuerde, todo el 25% y ya puedes reservar tu calzado para la vuelta al cole. Patupeque, especialistas en calzado. Estamos en Avenida Juan Pablo II 2, Ávila. Deportes Moreno Sport, ya están aquí las segundas rebajas, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a visitarnos. Deportes Moreno Sport, segundas rebajas hasta un 50% de descuento. En la zona sur, en el Paseo Nuestra Señora de Sonsoles, Deportes Moreno Sport. Remate final de rebajas en Chuladas. Toda nuestra colección al 65% de descuento. Sí, sí, lo que oyes, al 65% de descuento para que podáis vestir moda por poco dinero. Venid a Chuladas, os sorprenderemos y recordar, todo al 65%. Les esperamos en Chuladas, en la calle Estrada número 10, junto al Mercado Grande, Ávila. Nueva dirección, Zapatería y Cerrajería Gredos, en la avenida Agustín Rodríguez Agún 7. Reparación de calzado y zapatos a medida, complementos en piel y todo en plantillas para su calzado. Reparación de mandos, llaves y tarjetas de vehículos. Cerrojos, escudos y bombillos con alarma de alta seguridad. Más de 100.000 llaves, apertura de puertas 24 horas. La solución a todos estos problemas está en Zapatería y Cerrajería Gredos. 321 RAN, situada en pleno centro de la capital abulense, a 100 metros de la Plaza de Santa Teresa. Tienda especializada en running, trail, natación, análisis de pisada y asesoramiento técnico. Segunda unidad al 60% en todas nuestras zapatillas. 321 RAN, estamos cerca de ti. Calle Estrada 10, Ávila. Autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo les duele igual que a ti. Por eso, también les quitamos las comisiones en todas sus cuentas. Bankia.
Venero, claro, seguro que esta palabra les trae muchísimos recuerdos a todos ustedes. Decenas y decenas de abulenses hemos pasado por estas instalaciones de Navaluenga. Nos adentramos, si les parece, en el primer turno del campamento de la Fundación Caja de Ávila Baquia. Martes 19 de julio, 10:30 a.m, comienzan las Olimpiadas en el primer turno del campamento de la Colonia Infantil de Venero Claro de la Fundación Caja de Ávila y Bankia. Son 180 chicos de entre 9 y 12 años. En total, para este 2016 se han ofrecido 360 plazas en dos turnos para familias que tengan alguna vinculación con Bankia. Inaugurada en los años 70, la Colonia Infantil Venero Claro ha acogido a miles de niños por sus instalaciones, ubicadas en el entorno del Valle del Alberche y próximo a la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Hoy es el turno de realizar, como hemos dicho, las denominadas Olimpiadas. Divididos por países, este año olímpico tiene carácter especial. El deporte, la cultura, el trabajo en equipo, todo ello es importante, pero comencemos por los juegos tradicionales. Partes, como podéis ver, uno es el 4 en raya y otro el mini baloncesto. El 4 en raya se reparte en 30 fichas rojas a un equipo y 30 fichas amarillas a otro. Y como consiste en poner diagonal, vertical o horizontal, quien haga 4 en raya gana. El otro es el mini baloncesto, que con pelotas pequeñas de baloncesto tiran dos pelotas por equipos y quien más meta de los dos equipos gana. Javier Collado, más conocido como Super, es jugador de la Cebrereña, equipo abulense que, como sabrán, milita en tercera división. Tú que estás vinculado al mundo del deporte, ¿te gustará este tipo de actividad, esta Olimpiada? Sí, me gusta porque son deportes, no es mi preferido, que es el fútbol, pero bueno, se adapta uno. ¿Qué es lo más gratificante de ser de monitor de este campamento? Pues yo creo que estar con los niños, la felicidad que se llevan y el recuerdo más bonito que tienen de un campamento. ¿Tú llegaste a venir a este campamento? Sí, yo vine de pequeñito y le recuerdo pues como le van a recordar ellos. Seguro que con mucho cariño, tal es el afecto por el campamento que, por ejemplo, él es un monitor veterano. Este es mi quinto año y bueno, cada año que vengo disfruto más y por eso la intención de cuando me llaman de la opción de venir es decir que sí, siempre. Pero no solo repiten monitores, también niños, conocemos a uno de ellos. Javier y Lucía, ¿cómo va esa competición? Pues nosotros ahora vamos perdiendo por un punto, pero esperamos remontar en este 4 en rayas gigante. Bueno, Javier, ¿qué te parece a ti el haber participado en este campamento? ¿Es el primer año que vienes? ¿Eres de los que repites? Soy de los que repito y muy bien y muy contento de estar aquí. El año pasado, ¿qué experiencia viviste para volver este año a venir otra vez aquí? Pues una experiencia muy muy buena, me lo pasé muy bien y cómo no para repetir. ¿Hiciste buenos amigos? Sí. Cuéntame, ¿cuáles son las actividades que hacéis aquí? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues todos los deportes y pues me gustan todos porque te lo pasas muy bien y al final alguno que te guste menos hace que te lo pases mejor y otros que te gusten más. ¿El inglés cómo lo llevamos? Bien. ¿Bien, seguro? Sí. ¿Y eso de hacer la cama? Bueno, cuesta más, pero al final hay que hacerla y bien. ¿Habías participado en otros campamentos distintos a este? Sí. Y como este, ninguno. Sí. Bueno, Lucía, tú cuéntame cuál es tu experiencia. ¿Por qué decidiste venir aquí hasta Venero Claro? Porque todos los niños decían que aquí se lo pasaba uno muy bien y como yo nunca había ido a ningún campamento, pues quería venir aquí. Como mi madre también vino, pues
¿Cómo va la experiencia? ¿Qué te contó tu madre? Pues mi madre me dijo que era muy divertido, que te lo pasabas muy bien, hacías buenos amigos y que había actividades muy chulas. ¿Se equivocó? No. ¿Cómo van estos días? Cuéntame, ¿has hecho ya un grupo de amigas? ¿Estáis en qué habitación? Pues yo estoy en la habitación rosa y he hecho... las niñas de mi habitación son muy majas conmigo y me lo paso muy bien. ¿Tú eres de Ávila? Sí, soy de Ávila. ¿Y hay gente de otras provincias? Sí, por ejemplo hay una de la Rioja, de Logroño, y hay otras de Madrid y de pueblos, no todas son de Ávila. Hola, soy Hugo, tengo 12 años y soy de Ávila. Hola, soy Olga, tengo 11 años y soy de Ávila. Hola, soy Álvaro y tengo 12 años y soy del Escorial. Hola, soy Iris, tengo 11 años y soy de Rivas. Hola, soy Rubén, tengo 11 años y soy de Rivas hacia Madrid. Hola, soy María, tengo 11 años y soy de Ávila. Hola, soy Pablo, tengo 12 años y soy de Getafe. Hola, soy Lucía, tengo 11 años y soy de Madrid. Hola, soy Antonio, tengo 11 años y soy de Ávila. Hola, soy Melanie, tengo 11 años y soy de Ávila. Si existiera una medalla por grado de veteranía, seguro que se lo daban a Pablo de Getafe. ¿Cuántos años llevas viniendo, Pablo? Pues este ya es el cuarto año que vengo. Bueno, tú más que un participante y uno más, casi eres un monitor. Pues me gustaría venir como monitor alguna vez. Tiempo al tiempo, despacito. Viniste la primera vez con 9 años, ¿no? Con 9 años. Y oye, me han dicho que algunas veces cumples años aquí, en el propio campamento. Este año cumplo 13 aquí el último día, el 24. Habrá que preparar alguna fiesta, ¿no? Claro, me cantan el cumpleaños feliz todos, me dan un regalo. Bueno, cuéntame, a ver, ¿cuál es la actividad que más te gusta a ti? Porque después del paso de los años ya habrás visto muchas, ¿cuál es tu preferida? Fútbol y los campeonatos de ping-pong o futbolín. ¿Has ganado alguno de ellos? Ping-pong este año he quedado segundo y de futbolín el año pasado gané. Bueno, aquí dicen que eso de los valores del compañerismo, del respeto, eso es lo que es la bandera de aquí. ¿Tú qué es lo que has aprendido en el campamento, tanto en el primero, el segundo, el tercero y en este cuarto? Pues a relacionarse, porque yo vengo sin conocer a nadie y hay que hacer amigos y, bueno, pues hacer nuevas amistades. ¿Cada año vas por una habitación o has tenido la suerte de estar siempre en la misma? 3 años en la habitación azul y este me ha tocado la amarilla, pero bien también, me da igual. ¿Contento? Sí. ¿La comida, las veladas, lo llevas bien todo? Muy bien todo. Bueno, ¿tus padres te apuntarán un siguiente año, tú crees? No, ya no tengo edad. O sea que ya este es el año de despedida. Hay que aprovecharlo. Al máximo. Bueno, pues a seguir haciendo compañeros. Primera pregunta. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¡Bueno! Hasta hacían aspavientos diciendo que qué fácil. Nos adentramos en el trivial. Dos equipos, gritos de guerra que se contaban a pares. Y recordar los conocimientos adquiridos en el cole es lo que toca en esta prueba. ¿Cuál de los siguientes no es rojo? ¿Topacio seguro? No, sí. ¿El topacio no es un rojo? No. ¡Correcto! Patricia Méndez es una de las monitoras veteranas de la Colonia Infantil Venero Claro. Patricia, un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años llevas viniendo hasta aquí como monitora? Bueno, pues ya con este ya son 8 años los que llevo viniendo. Casi toda la vida aquí es como mi segunda casa, como te podrás imaginar. Llega el verano, ya se prepara uno con distinta formación, porque ante todo hay que inculcar unos valores a los niños. Efectivamente, cada uno aquí pues más o menos controlamos una serie de... pues unos son más deportistas, otros somos más de talleres, pero eso sí, todos lo que intentamos es que los niños disfruten y sobre todo que, pues, que aprendan valores, actividades, o sea, que se vayan de aquí habiéndoselo pasado bien y con una formación. Y un poco afónicos, ¿no?
Sí, como veis, estamos animando constantemente, cantando, entonces la voz sí que se resiente un poco. ¿Y en las veladas también? Sí, por supuesto, las veladas son constantemente pues que unos han ganado una prueba o que nos estamos riendo, entonces siempre estamos animándoles. ¿Sigue habiendo ese pique entre niños y niñas o eso ya se ha dejado un poco de lado? No, seguimos manteniendo el pique chicos y chicas, y no solo chicos y chicas, sino unas habitaciones con otras, que también no es pique en mal sentido, sino en bueno, y nos sirve para motivarles también. Estamos viendo una de las actividades que están haciendo dentro de esa Olimpiada, ese trivial muy famoso, cómo van de culturilla, a ver qué es lo que se les pregunta aquí. Pues la verdad es que están acertando casi todas las preguntas. Hacemos algunas de cultura general, arte y literatura, lengua, ciencia y tecnología, música, bueno, un poco en general como el trivial habitual al que jugamos en casa. Es la colonia Venero Claro la estrella de los programas de la Fundación Caja de Ávila dedicados a la infancia y a la juventud. Correcto, fue sin duda una de las palabras más escuchadas en esta fase de la Olimpiada, que pueden creernos disfrutaban al máximo, aún teniendo poca voz. Pues hemos aprovechado que están haciendo aquí el trivial tus compañeros para que así te libres de alguna pregunta que otra. Candela, ¿qué te parece este tipo de actividades? ¿Te gustan? ¿Cuál es tu preferida de momento? Pues me ha gustado mucho el baloncesto. ¿Has encestado? ¿Ha sido correcto? ¿Un triple? Sí, o... Cuéntame, ¿a qué equipo perteneces? Pertenezco al de Japón. ¿Y vuestro grito de guerra cuál es? Pues varios. Hay varios, a ver, cuéntame uno, pero uno cortito. Que como vemos que la voz la tiene es un poco complicada. Se nota, se siente, el Japón está presente. ¿Qué te parece a ti esta colonia infantil de Venero Claro? ¿Por qué venir? ¿Qué te han dicho tus padres? ¿Que ibas a vivir una experiencia especial? Mis padres también han venido y mis primos, y han dicho que es muy chuli, entonces pues yo he venido. ¿Y no se equivocaron, a que no? No. ¿Cómo te lo pasas por la noche en esas veladas que hacéis especiales? Muy bien. ¿Y lo que peor llevas, hacer la cama? Sí, porque es arriba y cuesta. ¿En qué habitación estás? En la verde. ¿Y cómo es la habitación verde? Cuéntame, para que no haya estado ninguna vez en Venero Claro, ¿qué tiene de especial? ¿Está pintada de ese color? ¿Hay literas? Sí, hay varias literas. Hay algunas que están juntas y otras que están separadas. Oye, ¿y la comida? ¿Hay mucha verdura, legumbre? A ver, cuéntame. Verdura, por la cena a veces he puesto tomate, pero no mucha. O sea que te lo comes todo. Sí, más o menos. La Fundación Caja de Ávila y Bankia organizan varios turnos de campamento y cuentan con un completo equipo de monitores que centran sus miradas en actividades deportivas. Vénganse a la siguiente prueba. Bueno chicos, pues vamos a jugar al juego de atrapa la bandera, ¿vale? El juego consiste en atrapar la bandera del equipo contrario. Hay dos campos que están delimitados por una línea en el medio, ¿vale? Hay que coger la bandera que está dentro del círculo. Para defender la bandera, solo se puede estar alrededor del círculo. Ningún defensor puede entrar dentro del círculo, ¿vale? Y el atacante del equipo contrario solo puede entrar uno al círculo. Una vez que entra, coge la bandera, hay que dejarle salir y cuando sale ya se pilla al que tiene la bandera, ¿vale? Una vez que es pillado, pues se suelta la bandera y se defiende la bandera donde haya caído. Hay dos tipos de jugadores, los que llevan cola y los que no. Los que llevan cola tienen que ir a pillar a los que tienen cola. Les quitan la cola y las llevamos allí y se contarán las colas. Cada cola vale un punto. Los que no tienen cola tienen que pillar a los que no tienen cola. ¿Vale?
Y entonces, una vez que es pillado, se va debajo de la portería y los compañeros le pueden salvar tocándole la mano. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Pero también hay actividades medioambientales y socioculturales avaladas por la profesionalidad del personal a cargo de los participantes. Dicen que los españoles no somos muy de estudiar idiomas y aquí vamos a comprobarlo. Pablo Peláez, coordinador del área de inglés en la colonia infantil de Venero Claro. Cuéntame, ¿estos chicos ya vienen preparados? Sí, la mayoría viene con bastante buen nivel. Además, pues, como ahora ya está más de moda lo de los colegios bilingües y está muy extendido, pues la verdad que vienen bastante de buen nivel. Tú tienes una formación específica, eres filólogo y además has hecho el máster, lo que comúnmente se llamaba anteriormente como el CAP, para poder dar clase de inglés. Sí, va a ser profesor de secundaria de inglés. ¿Y cómo lo llevas el dar clase o intentar formar a chicos de estas edades? Bien, la verdad que muy bien. La verdad, a veces se cuesta un poquillo, pues los chavales siempre el inglés pues están un poco más, no son muy receptivos, pero bueno, si hace un poquillo ameno, pues los chavales lo cogen con ganas. ¿Lo hacéis a través de canciones? ¿Qué tipo de actividades hacéis para que aprendan inglés? Sí, por ejemplo, estamos aprendiendo alguna canción para el último día, enseñarse a los papis. Toca comprobarlo. Por ejemplo, en la granja pues hacemos un pequeño concursillo ahí en inglés con vocabulario, pues eso, los animales, las partes que tienen los animales y luego también algunos juegos, aprovechamos también, introducimos algún vocabulario en inglés. Realmente estamos concienciados de la importancia de aprender idiomas y por eso los padres piensan en campamentos que puedan formarse también en este sentido. Yo creo que de un tiempo a esta parte sí, la verdad es que ya cada vez más gente tiene más en cuenta los idiomas, no solo en inglés, sino francés también, alemán. Y yo creo que también, pues con la situación económica que estamos ahora mismo, pues yo creo que todos un poco dicen, jugar, a ver si mi niño aprende un poco de idiomas y ya es capaz de irse fuera a trabajar y pues tiene mejor trabajo. Bueno, pues como tú eres el encargado de inglés, dime que pasamos a la siguiente actividad, pero en inglés. ¿A dónde vais a ir ahora? ¿Aquí a baloncesto? A baloncesto nos vamos. Okay, so now we're moving to the next activity. So we'll be playing basketball, 3 against 3. España contra Italia. ¿Quién ganará? 3 de cada equipo saltan a la pista, el resto bien resguardados a la sombra y animando a sus compañeros. ¡Vamos!
Es momento de descansar unos minutos y enseguida volvemos aquí con más actividad en Venero Claro. Autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo les duele igual que a ti. Por eso, también les quitamos las comisiones en todas sus cuentas. Bankia. Deportes Alfonso, aprovechate de las increíbles rebajas en tus marcas deportivas preferidas. 20, 30 y hasta un 50% de descuento. Todo para el running, trekking, montaña. No dejes pasar esta gran oportunidad. Deportes Alfonso, Félix Hernández 7. Las rebajas que te marcarán. Me lo pido. Me lo pido. Me lo pido. Me lo pido. Los niños que se lo merecen, se lo piden. Y todo lo que se piden, lo tienes en juguetos. Desde Taller Croma queremos agradecer a los clientes que día a día depositan su confianza en nosotros y nos permiten crecer. Croma ofrece 1.500 metros cuadrados para tu automóvil, mecánica en general, mantenimientos, reparación de golpes e imperfecciones. Taller Croma, tu taller de confianza. Estamos en calle Río Becerril 1, Ávila. Hobby Ocio, más que un hobby. Radiocontrol, maquetas estáticas, casas de muñecas, accesorios para modelismo, juguetes educativos, mini herramientas, taller de reparación, pinturas para modelismo, madera, ropa de aventura y todo lo que te puedas imaginar. Ven a probar nuestro simulador. Calle Doctor Jesús Galán 1, Ávila. Hobby Ocio, más que un hobby. Deportes Sánchez, disponemos de más de 120 metros cuadrados dedicados al mundo del deporte para dar un buen servicio a nuestros clientes. Gran surtido en calzado y prendas deportivas. Ven a disfrutar ahora de nuestras inmejorables rebajas. Estamos en la calle Duque de Alba 8. Deportes Sánchez, de toda la vida. Nueva tienda de telefonía Color Mobile. Si quieres cambiar de móvil, no dudes en venir a conocernos. Saldrás con tu nuevo móvil completamente configurado y con tus aplicaciones favoritas instaladas. Si tienes algún problema, reparamos cualquier avería, incluso móviles mojados. Somos distribuidores de Xiaomi y además te ofrecemos las mejores tarifas de Másmóvil. En Ávila, tu tienda Color Mobile en el Paseo Nuestra Señora de Sonsoles, número 4. ¿Buscas un ambiente diferente, atrevido, original? En Domus Ávila encontrarás diseños exclusivos, funcionales, divertidos, precios sin competencia. Domus Ávila, en Abdalá el Rico 6 y ahora en Avenida de Portugal 9. Muebles que crean hogar. Patupeque, en rebajas todo el 25% de descuento en primeras marcas Levis, Pavlovsky, Titanito, Giuseppo. Recuerde, todo el 25% y ya puedes reservar tu calzado para la vuelta al cole. Patupeque, especialistas en calzado. Estamos en Avenida Juan Pablo II 2, Ávila. Deportes Moreno Sport, ya están aquí las segundas rebajas, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a visitarnos. Deportes Moreno Sport, segundas rebajas hasta un 50% de descuento. En la zona sur, en el Paseo Nuestra Señora de Sonsoles, Deportes Moreno Sport. Remate final de rebajas en Chuladas. Toda nuestra colección al 65% de descuento. Sí, sí, lo que oyes, al 65% de descuento para que podáis vestir moda por poco dinero. Venid a Chuladas, os sorprenderemos y recordad, todo al 65%. Les esperamos en Chuladas, en la calle Estrada número 10, junto al Mercado Grande, Ávila.
Nueva dirección, zapatería y cerrajería Gredos en la avenida Agustín Rodríguez Sagún 7. Reparación de calzado y zapatos a medida, complementos en piel y todo en plantillas para su calzado. Reparación de mandos, llaves y tarjetas de vehículos. Cerrojos, escudos y bombillos con alarma de alta seguridad. Más de 100.000 llaves, apertura de puertas 24 horas. La solución a todos estos problemas está en... Zapatería y cerrajería Gredos. 321 RAN, situada en pleno centro de la capital abulense a 100 metros de la Plaza de Santa Teresa. Tienda especializada en running, trail y natación. Análisis de pisada y asesoramiento técnico. Segunda unidad al 60% en todas nuestras zapatillas. 321 RAN, estamos cerca de ti. Calle Estrada 10, Ávila. Autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo les duele igual que a ti. Por eso, también les quitamos las comisiones en todas sus cuentas. Bankia. Esperemos que hayan repuesto fuerzas a los 180 participantes del primer turno del campamento de la Fundación Caja de Ávila Bankia de la Colonia Infantil Venero Claro. Les hemos pillado reponiendo fuerzas también en las fuentes habilitadas al lado de la pista de baloncesto, porque hay que tener bien preparada la garganta. En la mañana que pasamos con ellos destacaron muchas canciones. Algunas eran diferenciadoras de sus habitaciones, otras... ¡Azul! ¡Panará! ¡Azul! 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 ¡Pues es color de la habitación mejor! ¡Todas juntas lucharemos y unidas ganaremos! ¡Rojo es el color de la habitación mejor! ¡Todas juntas lucharemos y unidas ganaremos! ¡Rojo es el color de la habitación mejor! ¡Todas juntas lucharemos y unidas ganaremos! ¡Rojo es el color de la habitación mejor! ¡Todas juntas lucharemos y unidas ganaremos! ¡Rojo es el color de la habitación mejor! Aún a la piscina no vamos, chicas, acudimos hasta la feria. Allí hay dos pruebas más, como las bolas saltarinas y los troncos locos. Aquí comprobamos qué puntería tienen estos chicos. Bien cobijados a la sombra, esperan ansiosos su turno para poder sumar puntos a sus respectivos equipos.
Aprovechamos este momento para hablar con algunos niños. Estamos en la colonia de Venero, claro, y estamos en Navaluenga, que, y esto también resulta muy divertido. Estamos en la naturaleza, haces amigos, los juegos son muy divertidos, los monitores son muy simpáticos. ¿Qué puedo añadir? No hay nada malo. Hemos venido del 13 al 24 y del primer día nos gustó mucho a la gente que ha venido, a los niños, y nos estamos pasando bien. Después de las semanas que llevamos, 6 días o 7, pues nos estamos pasando bastante bien y los juegos que hacen son muy divertidos. Hemos hecho el trivial, juegos recreativos, atrapa la bandera y baloncesto. A mí lo que más me gusta hacer es el deporte que hacemos aquí, porque a mí los deportes me gustan mucho y además aquí hacemos mucho y en la naturaleza se está muy a gusto y uno se lo pasa muy bien. La orientación, vas con un monitor y hay dos grupos que son rivales y tú tienes que ir poniendo pistas por todo Venero Claro y el otro grupo tiene que encontrar las pistas que tú has puesto. Y vas leyendo las pistas que has dejado y sigues a las otras. Y el primero que llegue a un punto de encuentro es el que gana. Esta semana estamos haciendo, éramos 20 grupos, pues esta semana están juntando a dos de esos grupos con los signos y ponen nombres del signo de zodiaco y pues hacemos cosas alternativas como baloncorf, tiro con arco, balonmano. También hicimos una búsqueda del tesoro que iba por todo Venero Claro a hacer pruebas. Y había tres puestos, primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces una era en la sala de futbito, que era un juego de gusanito que tenías que ir pasando la pelota por debajo de las piernas y tenían que ir adelantando. Y había otro que había como que había círculos hechos con plástico y tenías que tirar dardos que iban sumando puntos, ¿no? Y que más puntos tuviese, ganaba la prueba. Es que el otro día estuvimos disfrazándonos por la noche y cada uno con bolsas de basura hizo su propio disfraz, ¿no? Lo pasamos muy bien. Hubo ganadores. Y la ¿De qué os disfrazasteis? Cuéntame. Yo, por ejemplo, en mi grupo nos disfrazamos de animadoras, nosotros de piratas, de ratoncitas, de dados. Nos lo pasamos muy bien. El primer día tuvimos que pasar una prueba de natación y cuando nos toca alguna actividad en la piscina, montar a canoa, por ejemplo, o waterpolo. El último día lo que hacemos es una ceremonia que vienen todos los padres a vernos. Nos subimos al podio, nos dan medallas y cantamos la canción de Venero Claro. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Llevaban ya una semana en Venero Claro y se me está haciendo cortísimo. Espera, que aún no hemos terminado. Toca jugar una partida de futbolín, antes de una de las actividades más esperadas por los más pequeños de la casa, la piscina. We'll be right back.
Es el momento de hablar con la coordinadora del campamento, con Clara Prieto. Muy buenas tardes y muchas gracias como siempre por atendernos y también. Nada, gracias a vosotros por venir a visitarnos y sobre todo por ser la ventana a todos los papis y mamis que desde casa están viendo cómo están disfrutando sus hijos. Realmente este es un campamento de toda la vida. ¿A cuántos años se remonta y cuántos niños pueden haber pasado por aquí? Bueno, pues más que nada desde los años 70 comenzó a funcionar como colonia. Entonces, bueno, pues antes había 4 turnos al verano, han pasado por aquí. No te podría ni calcular, pero contando más o menos a unos 200 niños por turno, unos poquitos menos, pero la verdad que es que ha pasado muchísima gente. Estamos teniendo ahora mismo a los hijos de los primeros que vinieron. Y es que, pues, por ejemplo, el Domingo de Padres, cuando vinieron, si yo estuve aquí, estuve los primeros años, niños que sus propios padres les han dicho, yo me lo pasé así, estuve en la habitación roja, estuve en la verde, tal. Y quieras que no, pues siguen teniendo su rinconcito aquí, pues como todos los que hemos venido. Un rinconcito muy especial porque siempre esos recuerdos pues te vuelven a la memoria y es imposible no esbozar una sonrisa. Es lo que intentáis trasladar a los niños, unos valores, pues compañerismo, el respeto. ¿Qué es lo que intentáis hacer día a día aquí? Pues mira, nosotros el primer día siempre nos reunimos un poquito con ellos para explicarles cómo va a ser venero y todo para que no les pille muy de nuevas, ¿no? Y la única norma que les ponemos es que se lo pasen bien. Vale, entonces, el último día llegaremos y les diremos, chicos, ¿lo habéis pasado bien? Y es realmente lo que nos importa. Entonces, bueno, luego aparte, pues sí que nos gusta fomentar mucho, sobre todo en la Olimpiada, que lo habéis visto hoy, pues nos gusta fomentar mucho el trabajo en equipo, el respeto, el compañerismo. También nos gusta, pues eso, fomentar la pasión por la naturaleza, que estamos rodeados de vegetación, de animalillos, incluso los insectos, que siempre hay una araña, pero bueno, es una araña, entonces, bueno. Pues sí que nos gusta fomentar el amor por la naturaleza y sobre todo pues que la amistad, el respeto por los demás, el respeto por el entorno e intentamos que lo consigan en estos días. Aquí esos valores priman, pero también la actividad frenética porque no paran ni un segundo. ¿A qué hora ponemos el despertador y cómo comienza a ser la actividad rutinaria día a día? Pues mira, el despertador suena a las 9, a las 9 de la mañana y nada, suena con música actual para despertarnos siempre con un poquito de marcha y comenzar el día pues así con alegría y con energía. Y nada, pues luego ya comenzamos lo que son las rutinas de desayuno, tenemos la revisión de habitaciones para que todos tengan bien hecha la cama, el armario recogido y que la habitación, bueno, pues esté bien, así que desde casa ya sabéis que recogen la habitación. Y nada, luego ya comenzamos las actividades. Las actividades, bueno, pues tenemos actividades deportivas y que es cierto que las pistas y todas las instalaciones que tenemos invitan muchísimo a hacer deporte, pero también contrarrestamos con actividades más tranquilas, sobre todo, pues eso, actividades como talleres de reciclaje, otros talleres de pulseras, el periódico, actividades en inglés. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es que pues, se contrarreste y que tengan actividades deportivas y actividades un poquito más tranquilas, pues para que puedan estar los 12 días aquí a tope. Lo del tema de la comida, está 100% asegurado cualquier persona que tenga cualquier trastorno alimenticio, bien sea celíaco, intolerante a la lactosa, eso lo tenéis 100% controlado. Eso está totalmente controlado, tenemos un protocolo en el comedor en el que bueno, pues los niños que tienen algún tipo de comida especial pues se sientan delante y lo controlamos muy exhaustivamente. Todos los días para que no haya ningún problema. Entonces eso bajo control, también en cocina nos apoya muchísimo, tenemos unas cocineras estupendas y siempre tienen pues eso, el segundo plato, por así decirlo, para los que pues, por alguna razón no puedan tomar algo. Control exhaustivo también a la hora de acostarse, les cuesta decir venga chicos que es la hora de dormir, que mañana va a ser un día duro. Bueno, pues yo creo que el momento de acostarse es el momento más especial de las habitaciones. Pues porque bueno, es el ratito en el que están con sus monitoras de habitación, hablan de qué tal les ha ido el día, cuentan historias, cuentan chistes, juegan a diversas cosas, pero bueno, los primeros días siempre es un poquito más porque vienen con más energía, entonces eso va cambiando y ya a medida que pasan los días pues ya empiezan a caer muy pronto y se echan a dormir antes, pero la verdad que duermen muy bien, sobre todo respetamos muchísimo las horas de sueño.
nos gusta que, bueno, pues, que tengan un ratito de 10 minutos, un cuarto de hora para hablar y para comentar qué tal ha ido el día, un poquito también de reflexión diaria, pero sobre todo que respeten el tiempo de sueño y sobre todo que, bueno, que es que para poder estar bien aquí tienen que dormir bien y sobre todo respetar también al que está al lado. Clara, son 180 chicos del primer turno, luego comenzará un segundo. Exacto, comenzará un segundo turno el próximo miércoles y nada, pues seguiremos en la misma línea e intentaremos que se lo pasen genial. Para quienes nos estén viendo y quieran traer a sus hijos al año siguiente, cuéntame cuáles son los requisitos para poder acudir a este campamento. Pues bueno, los requisitos es que los niños tengan entre 9 y 12, 13 años y que tengan una cuenta en Bankia. Entonces, bueno, eso sí que es cierto que a nivel administrativo Bankia organiza todo y nada, entonces aquí estaremos esperando a que vengan, que estamos los monitores y los coordinadores, pues bueno, deseando que el próximo año vengáis. Y que repitan. Y que repitan, sobre todo, bueno, pues sí que tenemos a varios que son repetidores, que sí que lo dicen, que han quedado encantados y que quieren volver. Y lo que sí que hacemos es tenemos alguna actividad especial para ellos, pues para también reforzar la confianza que han depositado en nosotros. ¿Les pasa lo mismo a los monitores, que muchos confían de nuevo en volver aquí y en inculcar sus valores? Sí, la mayoría de nosotros hemos estado de pequeños y bueno, yo fui el primer campamento al que vine y me quedé totalmente enamorada de Venero Claro y ya pues hace ya bastantes años volví de monitora. Y bueno, y les pasa realmente a todos, que es como, bueno, pues siendo de Ávila tienes esa espinita y yo creo que casi todo el mundo de Ávila ha venido y casi todo el mundo, bueno, todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño. Durante el programa de hoy ha habido un niño que me ha dicho que a lo mejor volverá de monitor. Veremos sí. Tú y yo dentro de unos años si eso es realidad o no. Pues sí, seguro que sí y vamos, les esperamos con los brazos abiertos también. Pues señores, ya saben que les esperan aquí con los brazos abiertos y nosotros esperamos a darnos un pequeño chapuzón, así que vénganse con nosotros. Dicen, y con toda razón, que durante más de 40 años la colonia Venero Claro ha sido sinónimo no solo de diversión y disfrute, sino también de profesionalidad, buen trato, buena alimentación y de tranquilidad para los padres y madres que les confían a sus hijos. Venero Claro es un lugar de diversión y entretenimiento, donde divertirse a través de la práctica deportiva y las actividades lúdicas permitiendo disfrutar de un increíble paraje natural está asegurado. La preferencia es para los niños que no han acudido nunca, si bien suelen quedar plazas para los que quieren repetir. Dicen que es una de las mejores colonias de España y solo hay que juzgar viendo sus instalaciones. We'll be right back.
Pues es el momento de cerrar la puerta a este primer turno de Venero Claro. Si lo desean, estén muy atentos, porque también vendremos en el segundo. Ha sido un placer. Autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo les duele igual que a ti. Por eso, también les quitamos las comisiones en todas sus cuentas. Bankia. Deportes Alfonso, aprovecha todas las increíbles rebajas en tus marcas deportivas preferidas. 20, 30 y hasta un 50% de descuento. Todo para el running, trekking, montaña. No dejes pasar esta gran oportunidad. Deportes Alfonso, Félix Hernández 7. Las rebajas que te marcarán. Me lo pido. Me lo pido. Me lo pido. Me lo pido. Los niños que se lo merecen, se lo piden. Y todo lo que se piden, lo tienes en juguetos. Desde Taller Croma queremos agradecer a los clientes que día a día depositan su confianza en nosotros y nos permiten crecer. Croma ofrece 1.500 metros cuadrados para tu automóvil, mecánica en general, mantenimientos, reparación de golpes e imperfecciones. Taller Croma, tu taller de confianza. Estamos en calle Río Becerril 1, Ávila. Hobby Ocio, más que un hobby. Radiocontrol, maquetas estáticas, casas de muñecas, accesorios para modelismo, juguetes educativos, mini herramientas, taller de reparación, pinturas para modelismo, madera, ropa de aventura y todo lo que te puedas imaginar. Ven a probar nuestro simulador. Calle Doctor Jesús Galán 1, Ávila. Hobby Ocio, más que un hobby. Deportes Sánchez, disponemos de más de 120 metros cuadrados dedicados al mundo del deporte para dar un buen servicio a nuestros clientes. Gran surtido en calzado y prendas deportivas. Ven a disfrutar ahora de nuestras inmejorables rebajas. Estamos en la calle Duque de Alba 8. Deportes Sánchez, de toda la vida. Nueva tienda de telefonía Color Mobile. Si quieres cambiar de móvil, no dudes en venir a conocernos. Saldrás con tu nuevo móvil completamente configurado y con tus aplicaciones favoritas instaladas. Si tienes algún problema, reparamos cualquier avería, incluso móviles mojados. Somos distribuidores de Xiaomi y además te ofrecemos las mejores tarifas de Másmóvil. En Ávila, tu tienda Color Mobile en el Paseo Nuestra Señora de Sonsoles, número 4. ¿Buscas un ambiente diferente, atrevido, original? En Domus Ávila encontrarás diseños exclusivos, funcionales, divertidos, precios sin competencia. Domus Ávila, en Abdalá el Rico 6 y ahora en Avenida de Portugal 9. Muebles que crean hogar. Patupeque, en rebajas todo el 25% de descuento en primeras marcas Levis, Pavlovsky, Titanitos, Giuseppo. Recuerde, todo el 25% y ya puedes reservar tu calzado para la vuelta al cole. Patupeque, especialistas en calzado. Estamos en Avenida Juan Pablo II 2, Ávila. Deportes Moreno Sport, ya están aquí las segundas rebajas, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a visitarnos. Deportes Moreno Sport, segundas rebajas hasta un 50% de descuento. En la zona sur, en el Paseo Nuestra Señora de Sonsoles, Deportes Moreno Sport. Remate final de rebajas en Chuladas. Toda nuestra colección al 65% de descuento. Sí, sí, lo que oyes, al 65% de descuento para que podáis vestir moda por poco dinero. Venid a Chuladas, os sorprenderemos y recordad, todo al 65%. Les esperamos en Chuladas, en la calle Estrada número 10, junto al Mercado Grande, Ávila. Nueva dirección, Zapatería y Cerrajería Gredos en la avenida Agustín Rodríguez Sagún 7. Reparación de calzado y zapatos a medida, complementos en piel y todo en plantillas para su calzado. Reparación de mandos, llaves y tarjetas de vehículos.
cerrojos, escudos y bombillos con alarma de alta seguridad. Más de 100.000 llaves, apertura de puertas 24 horas. La solución a todos estos problemas está en... Zapatería y Cerrajería Credos. 321 RAN, situada en pleno centro de la capital abulense, a 100 metros de la Plaza de Santa Teresa. Tienda especializada en running, trail y natación. Análisis de pisada y asesoramiento técnico. Segunda unidad al 60% en todas nuestras zapatillas. 321 RAN, estamos cerca de ti. Calle Estrada 10, Ávila.